Hoy vamos a ver cómo hacer un cortado. Cortado o macchiato. Macchiato en italiano significa manchado. ¿Qué quiere decir esto? Para conseguir que el barista detecte la diferencia entre un café solo y un cortado, echaban un poquito de crema de la leche encima. Así se veía manchado. Por eso se llama un manchado o cortado. Hoy vemos tres maneras. Lo primero es como debe ser, como en Italia lo hacen. Lo segundo es un café con leche pequeño o un cortado, como lo hacen en muchos sitios. Y lo tercero es algo diferente. Purgamos primero el vaporizador. Calentamos la leche hasta que la leche queda bien cremoso. Limpiamos el vaporizador, purgamos otra vez y vertemos la crema en el espresso. O vertemos la leche y la crema en el espresso. Como ves, dos maneras diferentes para preparar un café cortado o macchiato. Se llama macchiato por eso, está manchado de leche. Y un cortado un poco más grande o café con leche pequeño. Ahora vamos a ver la tercera manera para diferenciarnos un poquito. Vertemos la leche en el vaso dejando un poquito de espacio para luego hacer el café. El café ponemos encima de la leche y verás que quedarán dos colores. Mira, ese también se puede llamar un cortado, pero más bien cortado de café. Si quieres, debajo del vídeo, deja un comentario de cómo tú haces el café cortado o cómo tu cliente quiere el café cortado. Buen barista, buen café.